Thank you.
te damos las gracias. Estamos muy, muy agradecidos, Padre, por este momento sublime que nos da para cantarte, para alabarte, Señor, que pareciera que hemos venido un poquito decaídos, Señor, pero tú nos cambias, Señor. Tú nos cambias y nos das gracias para cantarte, para alabarte, Señor, para que tu santo nombre sea digno, Padre. Y estamos contentos, Señor, que tú nos llamaste. Estamos contentos que tú nos has escogido. Estamos contentos de que tú nos has sanado. Estamos contentos que hasta aquí tú has sido con nosotros, Padre. Y tú nos has guiado y nos has dado fuerza para ser más que vencedores. Si hubiera algún hermano o algún hermano que no ha podido vencer, permítele, guíale y guárdale, que pueda confiar en nuestro Señor Jesucristo, que el vencedor no somos nosotros, el vencedor es el Señor. Cuando nosotros nos rendimos, cuando nosotros nos dejamos llevar, tú eres el guía, Padre, tú eres el pastor de los pastores, Señor, así que te damos las gracias. Y ahora, Señor Jesús, te ruego por cada hermano, por cada hermana que está alrededor de este pueblo o esta ciudad o este país de Chile, que están congregándose, que están reuniéndose, Padre, tu Espíritu Santo sea con cada uno de ellos. Y nosotros te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria. Si hubiera algún enfermo en nuestro medio o a través de estas ondas, lo declaramos sano para tu gloria. Sano en el nombre del Señor Jesucristo. Nombre que es por sobre todo nombre. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Te damos gracias. Te damos la honra y te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Cantemos ese corito con mi Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén.
Abrace a su hermano y a su hermana ahí al lado, mi hermano. Dile un abrazo. Salgamos de nuestro frío. Recuerde que hemos venido a alabarle, a glorificar su nombre. Hemos venido a adorarle a nuestro Rey de Reyes. Amén. Amén. Hoy día hemos tenido en México un terremoto 8.2 grados y se prevé que también venga Chile, mi hermano. Estaremos preparándonos para un terremoto. ¿Cuántos desean irse en el rapto? No hay rapto sin terremoto. Amén. Ve que no están contentos. Parece que se estremecieron al tiro. Recuerde que Dios tiene que movernos la tierra. Cuando Él resucitó, vino un gran terremoto. Cuando Él murió, vino un gran temblor de tierra. Y recuerde que si viene un terremoto y es el terremoto de la resurrección, ya nadie más entra. Los que quedan para la tribulación y los que se van en el rapto, va a ser el lloro y el crujir de dientes, porque habrá gente que sabrán que se quedan para la tribulación. Así que Dios le ayude. Dios no ayude. Aquí nadie está libre. El hermano Branham dijo: si hay uno que se va aquí, soy yo. Tiene que tener usted la seguridad, mi hermano. La seguridad no se la puedo dar yo por usted ni usted por mí, es cada uno. Cada uno, dice Éxodo, responderá por su propio pecado. Amén. Ya usted no responderá por el pecado de su padre, ni por el pecado de su madre, ni por el pecado. Cada uno responde por su propio pecado. Amén. Así que Dios nos ayude, mi hermano. Vamos a leer la escritura en Lucas 14. El domingo va a estar nuestro hermano Pastor Elías González de esta zona de Constitución. Es un joven que en el año 78 lo presenté al Señor siendo guaguita y ahora ya es grande. Amén. Así que le damos gracias. Dios lo ha bendecido, lo ha prosperado y esperamos que Dios lo siga bendiciendo. Prosperando significa que ando en el lado de la palabra. Lucas 14, verso 16. Todo el leído el mensaje es su vida digna del Evangelio. Entonces Jesús les dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado del padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Dijo el siervo: señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo: ve por los caminos, por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará la cena.
Padre, te damos la gracia, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Esta noche, Padre, tomo el control y el dominio de mi vida, Padre, y el control y el dominio de nuestros corazones, porque queremos quedarnos del lado de tu palabra. Tú nos has escogido, tú nos has llamado. Permite ahora, Señor, que tu palabra trabaje en mi corazón. Permite que tu palabra trabaje en mi vida, Padre. Y haz lo que tú tienes que hacer conmigo, Padre. Y haz también esta noche lo que tienes que hacer con cada vida que está presente, con cada vida que están a través de las ondas electromagnéticas, viéndonos quizás o escuchando. Permite que no dejemos sobornar por el Espíritu Santo. Permite que podamos ser moldes, que estamos muy duros, no hagas tira y tú hagas un verdadero molde de tu Espíritu Santo trabajando en nosotros. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Esperamos que esta tarde sea una tarde de bendición. Amén. ¿Cuántos han venido orando? Amén. Clamando. Amén. Deseando que Dios le hable. Amén. Amén. Yo también estoy deseando que Dios me hable, porque no he tenido ningún ánimo de predicar, mi hermano. Tomé una decisión el miércoles de dejar de trabajar para estar descansado mañana y el domingo. Y hoy día me entusiasmé con unos palos que había comprado y seguí techando mi terraza, mi hermano. Y ya se llegó el hermano Hugo, me ayudó un poco. Pero Dios sea guiándonos. Yo digo, estamos arreglando la casa para que no se rapten a mi esposa. Amén. Y le damos honra y gloria al Señor Jesucristo. Yo creo que todos aquí en esta tarde debemos ser muy agradecidos. Años atrás, hablando del año 72, habían hermanos de esta congregación, que algunos no están, que eran muy flojos para ordenar nuestra casa. Llamemos la casa natural primero, ¿eh? La casa en la que vivimos. Entonces entró ese espíritu demoníaco: ¿para qué vamos a arreglarla si nos vamos? Hay que tomar en cuenta, a veces hay hombres, hay hermanos y hermanas que pueden estar arrendando todavía y nunca se han preocupado de darle una casa a su familia, de ordenarse. Y tuve aquí un caso de un hermano anciano, que éramos muy amigos, anduvimos mucho juntos, y siempre le decía, bueno, ¿cuándo le vas a sacar una casa a tu familia? Y él, llegó la hora que se enfermó y partió. Y su esposa no quedó con ninguna heredad de casa. La heredad que le correspondía a él pasa a los hijos y no pasa a la esposa, porque una heredad de familia. Y su esposa quedó arrendando. Es triste ver casos cuando hay hombres que son un poquito dejados, un poquito despreocupado, y no ser agradecido con lo que Dios nos da. ¿Lo cree así? Que usted debe ser agradecido con lo que Dios nos da. A mí parece que no están todos muy agradecidos. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Si usted no es agradecido, mi hermano, ¿cómo Dios lo puede bendecirlo?
Ahora, usted es dueño de un lugar que Dios le da para que lo cuide, para que lo administre, y si Dios le da un terreno, le da una casa, y usted no sabe cuidarla, no sabe administrarla, ¿cómo usted va a administrar las cosas de Dios, mi hermano? Quiere decir que las cosas de Dios andan también en las lotes. Amén. Ah, dígame amén por mano. Aquí lo estamos estremeciendo un poquito, porque queremos ser ordenados. La iglesia del Señor es ordenada. Dios sacó al pueblo de Dios de Egipto, lo llevó al desierto y luego le ordenó a Moisés ahora que tenían que tener un lugar. No en el lugar que ellos quisieran, era el lugar que Dios iba a escoger. Y Dios, en medio de ese lugar, escogió un lugar y en ese lugar ahora pidió Dios ofrenda voluntaria, que trajeran esto, trajeran esto, trajeran esto, todo. Y él dice que el pueblo de Israel todo trajo para la obra del tabernáculo, hasta cuando los hombres oficiales, los dos encargados, que Dios le dio, dio 12 poderes a cada uno para trabajarlo, que ellos no lo sabían, pero Dios da el poder para trabajar. Ellos llegaron a decirle a Moisés en Éxodo 36 que ya pararan al pueblo que tenían suficiente. Amén. Para la obra del tabernáculo. Amén. Ahora nosotros a veces pensamos, pero ¿para qué Dios quiere un tabernáculo? El tabernáculo no es para Dios, el tabernáculo es para que nosotros podamos congregarnos. El tabernáculo es para que nosotros tengamos respeto. Que usted aquí no viene a ver a un hombre, ni vinimos a mirarlo en uno al otro, venimos a ver al Señor Jesucristo. Amén. Y un lugar que lo consagramos, lo dedicamos, y no es un lugar para baile ni para fiesta, no es un lugar para estar conversando, no es un lugar para hacer chiste, es un lugar consagrado para Dios. Amén. Y si se está haciendo un trabajo, se tiene cuidado, se tiene orden también de no hacerlo al lote y hacerlo lo mejor con cuidado. Porque creemos que este es el lugar que Dios nos escogió para adorar. Estamos hablando en la carne. Amén. Porque ahí también Dios escogió un lugar en la natura para que nos reuniéramos, pero también en Cristo es el lugar espiritual que nosotros debemos congregarnos. El único lugar provisto por Dios para adorar es el Señor Jesucristo. Pero Dios no escogió un lugar. Amén. Dios escogió un lugar y Dios también en ti y en mí escogió un lugar. Dios quiere que tu lugar, mi lugar, el que Dios escogió, que es nuestro corazón, y ahí en el corazón dejó una habitación para que Él habite. Tú puedes ser gobernado por el diablo o gobernado por Dios. Por eso que la Biblia dice que del corazón salen los buenos y los malos pensamientos. Entonces, ahora, si yo soy una habitación, Dios me escogió. ¿Cuántos creen que Dios lo escogió? ¿Va que están tan pensativos? Tan nada. ¿Cree usted que Dios te escogió? Y si Dios te escogió, significa que Dios te escogió. Primero que nada, Él va a ver tu habitación. Que ojalá la habitación que Él predestinó, la habitación que Él escogió, no sea una guarida de demonios. ¿Me están entendiendo? Porque si Dios levantó el templo en el desierto y él sacó un atrio y luego sacó un lugar santo y el otro lugar santísimo, mi hermano, ya pasar del atrio al lugar santísimo, ya había una referencia, había un respeto mutuo. Amén. No era llegar y entrar. Y luego al lugar santísimo ya nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote. Amén. Ahora, cuando entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo,
sabía que él se jugaba la vida. Estamos hablando de allá del desierto. ¿Y qué de hoy? Amén. Cuando nuestro lugar santísimo tiene que estar en nuestra vida. Allá, mi hermano, a ese hombre le colocaban al sumo sacerdote campanillas. Y todo el pueblo estaba clamando. Porque él estaba representando a todo el pueblo su adoración, su clamor, su deseo. Si Dios lo aceptaba a él, aceptaba a todo el pueblo. Entonces, mientras el sumo sacerdote se movía adentro, sus campanillas sonaban. Corría peligro que él también pueda ser muerto. Y si era muerto el sumo sacerdote, también fallaba la congregación. Amén. Amén. Allá hoy día muchos juegan, muchos hacen lo que quieren con su vida. Por eso que, ¿es tu vida digna del evangelio? ¿Eres tú digno de lo que has recibido? ¿Eres tú digno de la escogencia de lo que Dios está haciendo con nosotros? Dios no te ha escogido para que siga igual que allá en el mundo. Dios te ha escogido para sacar esa guarida de demonios. Y ahora que entre el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo entra a tu corazón, tú llegas a reconocer que sin Él no eres nada. Y alguien te puede decir, ah, tú vas a la iglesia a adorar a un hombre, pero tú sabes que no está adorando a un hombre. Porque tú sabes que va a la iglesia y sabes que está adorando al Rey de Reyes. Amén. Hay una seguridad, mi hermano, porque si a ti alguien te dice, tú no estás adorando a Dios, estás adorando a un hombre, te va a dejar en media indeciso. Pero cuando tú sabes que vienes a la iglesia, no vienes por el hombre, sino que vienes por Dios. Amén. Yo sé que yo no vengo por ustedes, vengo por Dios en primer lugar. Amén. Y aquí ya a mí me estoy jugando la vida con ustedes. Pobre que no haga caso lo que Dios quiere. Ay, ¿me entienden? Amén. Yo quisiera haberme retirado mucho tiempo de este lugar, pero aquí estamos diciendo, haz lo que tú quieras, Señor. Estamos en sus manos. Yo quiero hacer algo. Mi hermano también le da. Él quería hacer algo, pero no pudo hacerlo. Pasamos a ser esclavos del Señor Jesucristo. Un día Pablo era esclavo de las denominaciones, era esclavo del sistema. Pero camino a Damasco, como a las 11 de la mañana, una luz refulgente dice que lo botó del caballo. Y esa voz le habló: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Ah? ¿Y a quién estaba persiguiéndolo? A los cristianos. ¿A quién estaba persiguiendo a Pablo? Saulo en este momento. Lo estaba siguiendo a los creyentes. Estaba persiguiendo la iglesia que él había llamado para su nombre. Los que se estaban quedando del lado de la palabra. Pero Saulo no lo sabía. Saulo consintió que a los pies de él colocaran la ropa de Esteban y lo mataran a piedra, lo vio. No tuvo ningún remordimiento cuando lo vio. Pero quizás ahora cuando Dios bajó, se dio cuenta que era un Dios grande. Era un Dios que tenía misericordia. ¿Por qué me estás persiguiendo, Saulo? Dura cosa irte contra mí. Y cuando usted y yo no estamos viviendo una vida digna del evangelio, estamos yéndonos contra Dios. Amén. Porque no estamos siendo
merecedores de lo que Dios nos ha dado. Usted debe ser un hombre contento. Debe ser un hombre grato, mi hermano. Amén. A mí me gusta ir a jugar tenis con Juan Soto, que es un hermano, y él dice, vamos a orar primero para que no tener ni una lesión. Y yo le digo, bueno, oremos. Gloria a Dios. Usted dirá, pero qué tontera. Pero si vengo a jugar. Pero ¿a quién debemos dar la primera prioridad? A Dios. Si usted va a hacer algo, dice, ponga a Dios en primer lugar. Todo lo que tú hagas, pon a Dios en primer lugar. Si va a trabajar en la mañana, pon a Dios en primer lugar. Si la hermana va a hacerle desayuno, va a cocinar, ponga a Dios en primer lugar. Parece que no todas están colocando a Dios en primer lugar, porque no hay un ánime espontáneo. Un ánime, yo digo un ánime porque cuando ahí está la vida, sale un ánime. Pero cuando los pilla, que ambos, aparragados. Amén. ¿No cree usted si el salmista dijo ponga a Dios en primer lugar? Y todo lo que hacemos sea de hecho de palabra, debemos hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Y Santiago dijo, si Dios lo permite. Si Dios lo permite, mañana voy a estar allá. Estamos en las manos de Él. Dios te escogió no para que tengas tu propia libertad. Dios nos escogió para ser esclavos. ¿Ve que nos alegraron todos? Porque debo ser esclavo del amor del Señor Jesucristo. Ya tú no haces lo que quieres. Ya Pablo, cuando bajó la columna de fuego a las 11 de la mañana, bajó esa voz y le habló, yo soy Jesús, ¿a quien tú persigues? Ya Pablo no pudo hacer lo que él quería. Él conocía la Biblia, conocía los pergaminos, conocía la historia, pero por el sistema, pero no por Dios, mi hermano. Pero cuando Dios lo tomó, cuando Dios lo recogió, ya Pablo no hizo lo que él quiso. Dios lo dejó ciego para que viera el poder de Dios. Lo dejó ciego 3 días para que él viera que hay un Dios mayor. Oh, Dios, no es de gracia. La pregunta que tengo esta tarde, ¿es tu vida digna del Evangelio? ¿Es tu vida digna del Evangelio? ¿Leyeron el mensaje? ¿Es tu vida digna del Evangelio? Si el mensaje no es para otro, es para mí, mi hermano. ¿Has sido digno tú de que Dios haya muerto por ti? ¿Puedes encontrar digno a Dios que Él murió por tu pecado? ¿Digno a Dios que murió por tu inmundicia? ¿Puedes darle gracias a Dios esta tarde? Y ser más que agradecido, mi hermano. Usted debe ser más que agradecido. Porque por su gracia estamos aquí, mi hermano. Pues esto no es un don, es gracia divina, mi hermano. Porque no es del que quiere, dice la Biblia, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. No es por tu sabiduría, no es por tu entendimiento, no es por cuanto tú estudiaste, es por misericordia. Dios escogió a un hombre que no sabía leer y escogió a un hombre erudito. Un Pedro que trabajaba del vulgo y escogió a un Saulo de Tarso, un hombre erudito. En leyes, en idiomas.
dicen amén. Porque para Dios no hay diferencia. No importa la educación que tú tengas. No estamos en contra de la educación. La educación solamente nos sirve para mantenernos aquí en la tierra. Pero para Dios no te va a servir de nada. Para Dios tenemos que rendirnos. Amén. Es que ese hermano sabio, pues. No, es que aquí nadie es sabio. El único sabio es el Señor Jesucristo. Dice en un mensaje que Dios tomó a Pedro, lleno del Espíritu Santo. Tomó a un Pablo lleno del Espíritu Santo. Pero tomó a un Pedro y lo puso a predicar, mi hermano, a los grandes. Pero tomó a un Saulo de Tarso, lo convirtió y lo hizo predicar a los pobres. Dice, para que él no le agregara nada. Todo lo que él había aprendido no podía agregar nada. Amén. Por eso que estamos aquí esta tarde dándole gracias. Saulo de Tarso entendió, mi hermano, que una luz camino a Damasco lo derribó de su propio caballo, lo derribó de su propia inteligencia, lo derribó de su propia sabiduría, lo derribó de su propia capacidad y lo llegó a ser un don nadie. Amén. Lo que pasa con nosotros que a veces aquí en la vida nos podemos creer algo. Dios tiene que derribarnos. Dios, si hay una parte altiva en nosotros, Dios nos mete en un problema, nos mete en una enfermedad, nos mete en cualquier, o nos mete alguien difícil a nuestro lado, para que nos demos cuenta que sin Él no somos nada. Así que usted debe estar contento, mi hermano. Debe estar agradecido. Debe darle la honra, debe darle la gloria, debe darle la alabanza. Él es digno. Y será digno. Amén. Mire, mi hermano, usted cree esta tarde, puede considerarse esta tarde, que el solo hecho de Dios llamarlo, ya no lo vio como usted era. Dios lo consideró digno para su evangelio. Usted puede considerar esta tarde, mire, piense esta tarde, cuando hay millones de gente bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y son poquitos los que han sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Usted dice, ¿casualidad? No, predestinación, mi hermano. Amén. Porque Dios te dio un destino anticipado. Y tú lo lograrías ver esta tarde. Y lo tienes tan claro en tu mente, tan claro en tu corazón, que para ti no hay diferencia entre Hechos 2:38 y Mateo 28:19. Pero ¿cómo tú lo ves tan claro? Porque eres predestinado. Pero ¿cómo puedes tomar tú Mateo 28:19, cuando el Señor dijo, id y predicar mi evangelio a toda criatura, bautizándonos en el nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Era cuando él resucitó. La comisión de su nuevo ministerio, de su ministerio de la resurrección, comenzó hablándole. Y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y ahí estaban los 11 apóstoles. No estaban los 12. Porque uno también se ha matado. Y de ahí, de que él resucitó, pasaron 40 días. Siga esta genealogía. 40 días. Y en el último día, él sopló y le dio un nuevo nacimiento.
pero me van a ir al aposento alto a recibir poder. A ese nacimiento. Entonces vemos la vía de Pedro hasta aquí, de aquí a cuando recibió el Espíritu Santo, vemos un Pedro rápido. Vemos un Pedro que todavía usaba la mogosa. Todavía cuando el Señor lo tomaron y lo llevaron para crucificarlo, para condenarlo, Pedro tomó su corta, quizás su panquetero que tenía, y le cortó la oreja al otro hombre. Todavía tenía malas costumbres. Amén, todavía le quedan rasgos. Amén. Quizás a algunos le quedan rasgos por ahí, le sale un perro peleador en la calle y le tira patada, o al perro le tira piedra. ¿Se fija usted que la gente, cuando sale un perro, agarra una piedra? ¿Una patada? Y bueno, ¿y a dónde está el poder del Señor Jesucristo? Ah, lo olvidás, Martín. Puede usted todo lo que tiene que hacerse, el perro no sé, más bravo es usted pararse y hablarle. Y va a ver cómo, y aunque le siga ladrando, háblele, háblele. Y dirá, pero hermano Flores, que está loco usted. Si son tan rebravos. No, hermano, el perro te ataca porque tú tienes miedo. El perro te ataca porque tú no sabes lo que eres. El perro te ataca porque capta tu adrenalina de miedo adentro. Pero mira tú aquí a un profeta de la edad. Tenía que ir a orar por un enfermo. Y le quedaba cerca tomar un cerco de los vecinos y no dar la vuelta por el camino. Y él se metió al cerco y no se dio cuenta que ahí había un toro. Y era un miura. Y ese miura ya había corneado. Ya un toro miura, cuando ha corneado, ya después ya no cierra los ojos. Porque el toro, le muestran allá el asunto rojo, cierra los ojos y se larga con los ojos cerrados. Pero cuando ya está acorneado a alguien, lo ha agarrado a alguien, ya no cierra más los ojos. Entonces su siervo va y se encuentra que el toro lo miró. Así empiezan los toritos. ¡Ay, ay, ay! Listo para la embestida. Y su siervo allá, mi hermano. ¿Qué hizo su siervo? Le pidió perdón. Ah. Le pidió perdón. No me dice mucho. Man. Ve que su siervo dijo, si hubiera tenido yo mi rifle, le habría disparado. ¿Y en qué lío se habría metido? Pero Dios preparó la circunstancia para que él no tuviera rifle, no tuviera nada, se encontraba sin nada y se encontró que tenía que pedirle perdón porque había invadido su territorio. Le pidió perdón y luego le ordenó que se hincara. Oh. ¿Cuánto dicen amén esta tarde? Pero ¿qué es lo que hace comúnmente a muchos de nosotros? Ver un perro que sale, ¡ay, el perro de la tierra muerte! ¡O la patada, mi hermano! Estamos, pero... Y no olvidamos que hay un poder caminando en nosotros. ¿Crees tú que el poder del Señor Jesucristo está caminando en nosotros? Amén. Dígalo con confianza.
¿Crees realmente que el poder está caminando? ¿Y por qué a veces actuamos como Pedro? Pedro no convertido. Hay una etapa de Pedro no convertido y hay una etapa de Pedro convertido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si alguien te sale a desafiar a pelear, tú al tiro que. ¿Y a dónde están las palabras de vida eterna que tienen que nacer de ti para doblegar ese miura? ¿Es tu vida digna del Evangelio? ¿Es nuestra vida digna del Evangelio? ¿O vivimos como cualquier charlatán? Ay, ay, ay. ¿Cómo estamos, mi hermano? ¿Cuánto dicen amén esta tarde? Un día vi unos jovencitos robándole a un vecino y después yo quise ir a hablar con ellos. Y en vez de quedarse, arrancaron de mí. Entonces cuando estos días me entraron a robar, anduve investigando quién era, quién había sido, para hablar con él. Usted dirá, pues qué tonto usted, pan. Porque si no, lo voy a meter en la cárcel, ¿para qué? Usted tiene que saber que hay un poder en usted y en mí. Amén. Bueno, no lo cree mucho. Hay un poder mayor. Si Dios dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hay un poder aquí adentro, desde que el Espíritu Santo entró adentro, hay un poder mayor. Pero ¿cómo se está desarrollando ese poder? ¿Cómo se está desarrollando esa fuerza? Entonces, hay batallas que comienzan con nuestro problema, ¿ves? A mí me tocó enfrentar un problema. El hermano Peralta, pastor, me pidió que le edificara Fuente Rabia, Palmilla. Pero en el terreno donde se iba a edificar, había un perro. Nadie se podía meter con él. Yo le dije, hermano, no se preocupe. Yo voy a conversar con él. ¡Ay! Hermano, empecé a conversar con él. Me hice amigo. Y construí la iglesia. Gloria a Dios. No sé si lo creerá o no lo creerá. Nadie, los hermanos, no. Si los, el perro burguento, nadie se puede meter con él. Pero el poder de Dios sí, mi hermano. No yo. Yo tengo que tener confianza que Dios va a hacer algo. Si el hermano Pedro me ha pedido que le construyera un lugar y alguien se va a oponer, Dios va a obrar. Téngalo presente usted esta tarde. No hay nadie que se pueda interponer. Hay un poder de Dios, mi hermano. Por eso es que los diablos le ganan la batalla a usted porque no ha ejercido el poder. Hay un poder de Dios. Que ningún diablo te derrotará, mi hermano. Porque la Biblia dice, mayor, mayor, mayor es el que está en nosotros. Ni el diablo más grande que venga no te podrá derrotar porque tú eres mayor. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
nosotros que tenemos que enfrentarnos. No es hablarlo, no es oírlo, sino que vivirlo. Oh, Dios nos ayude, mi hermano. Por eso que yendo a la isla de Malta, parece que es, y estando estacionado Pablo, cuando lo llevan prisionero con otros hermanos más, una serpiente lo mordió, y esa serpiente era venenosa. Pablo ni se preocupó. ¿Quién puede hacer algo contra un creyente? Si mayores que está en nosotros, no hay ningún enemigo que te pueda cautivar, que te pueda dominar. Ni el diablo más poderoso podrá sacarte de la escena. Porque tú tienes un poder que está caminando en ti. Y tú sabes que no eres tú, eres Dios, mi hermano. Tenemos que tener confianza, mi hermano. Este poder no es dado a un hombre, es dado a todos. Tú estás recibiendo la palabra, estás recibiendo poder. Y cuando estás recibiendo la palabra y tienes algo que arreglar, el mismo poder que estás recibiendo te da esa fuerza para ir a arreglar. Pero tenemos que enfrentar nuestro enemigo. Entonces la pregunta que tengo esta tarde, ¿es tu vida digna del Evangelio? ¿Son nuestras vidas dignas de lo que estamos recibiendo? Amén. ¿Estamos dando un buen testimonio aquí en la tierra? ¿Estamos dando un buen testimonio ante nuestros vecinos? ¿Estamos dando un buen testimonio de este Evangelio donde trabajamos? Estamos dando un buen testimonio donde jugamos, donde caminamos, donde andamos. Este evangelio que Dios nos ha dado y que Dios está derramando no es algo así para calmar el miura hombre, es vida. Amén. Oh, Dios nos ayude a nosotros. Amén. Entonces estamos aquí un día, nuestro hermano Juan Ogas, que murió, me dijo, hermano Flores, me dijo, hay un varón endemoniado ahí en Maipú y quisiera que fuéramos a orar por él. Y fuimos a orar, y este varón se retorcía como una serpiente, mi hermano, se movía. Llegaba a dar escalofrío, la verdad, hermano. Luego salían miles de voces, pero cientos de voces aquí, hablando, y me miraba. Yo lo miraba también, pero no hablaba nada. ¿Qué estaba esperando? Que Dios me diera fuerza. Porque nosotros no tenemos fuerza. Quiero que me entienda. Tenemos que recurrir que el único que nos puede dar la fuerza es el Espíritu Santo. Pero aunque yo conozco la palabra y puedo predicar la palabra, pero de todas maneras tengo un derecho que tengo que saber esperar cuando sea el momento de Dios, mi hermano. Y en eso, mi hermano, sentí de colocarle la Biblia. ¡Pah! La sacó mi hermano. Entonces le dije, ¿qué tienes con la Biblia? Empecé a conversarle, a conversarle. Y cuando ya se calmó, oré. Gloria a Dios. Y Dios lo sanó. Gloria a Dios. Vino aquí, se bautizó. Estuvo como 12 reuniones y se fue al sur. Dios es el gran sanador. No es el hombre. Si usted no tiene fuerza para nada, la fuerza la da Dios, mi hermano. Pero tiene que saber que ese poder está trabajando en usted, mi hermano.
Y cuando Dios obra, tiene que darse cuenta que no fue usted, fue Dios, mi hermano. Porque Él no quiere que su obra, lo que Él haga, nadie se la manipule para Él. Todo es para Dios, mi hermano. Por eso que dice, gloria a los hombres, Él no recibe. Pero gloria de un hombre arrepentido sí que la recibe. Gloria de un hombre que sí reconoce que sin Él no es nada, esa la recibe. Pero gloria de un jactancioso no la recibe. Amén. ¿Es tu vida digna del Evangelio? ¿Leyeron el mensaje? ¿Todos lo leyeron? No los quiero mirarlo. ¿Lo leyeron? Hermano Esteban, ¿cuánto hermano le han pedido aquí el MPT de Esto Vida de Evangelio? Ni uno. Aquí está la iglesia. Todos los que tienen vehículos, mi hermano. Quizás dicen, hermano, yo no tengo tiempo de leer, pero a veces anda en tu vehículo, tienes media hora, una hora. En vez de escuchar tango, pues, hermano. Porque el tango es del mundo. ¿Ah? Una vez yo le dije a un hermano, hermano, me suena tanto este corito. Y se lo canté, allá en el cielo, frente a Dios. Me dijo, pero hermano, Flores, ¿cómo se? Ese es un tango. ¿Qué sabía yo que era tango? Y yo andaba inspirado cantándolo. Usted puede estar cantando algo y no es de Dios, mi hermano. Ahora usted puede estar escuchando algo, como estos días dije atrás aquí en la reunión. Usted puede estar fanatizada con esta doctora. Esta jueza, la doctora Apolo, y es una homosexual, lesbiana. Amén. Y usted como creyente, pero está maravillado de ver a esa lesbiana ahí. O quizás está maravillado de escuchar a homosexual ahí en la televisión. ¿Qué espíritu lo está moviendo? No, es que debemos tener igualdad. Pero ¿qué espíritu usted está moviendo? ¿Es tu vida digna del Evangelio? ¿O te están comportando de acuerdo a lo que dice la psicología, lo que dice la filosofía, pero no de acuerdo a lo que dice la Biblia? Si esta Biblia dijo, mi hermano, en 1 Corintios 6, se lo voy a leer. Vamos a ver si nuestra vida es digna de nuestro llamamiento. Abramos 1 Corintios 6. Póngaselo aquí también, hermano, 1 Corintios 6. Para los que no tienen Biblia, que no han podido comprarse una Biblia, pero sí se compra un dulce, mi hermano. Y no tienen la Biblia, mi hermano, porque le da vergüenza andar con Biblia. Pero si la tengo en el teléfono, claro. Pero no te estoy hablando, te da vergüenza andar con la Biblia. ¿Y por qué no está tu Biblia aquí ahora? A ver, ¿cuántos tienen Biblia? Amén. 1 Corintios 6, si no me equivoco. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos, ay, 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 han de juzgar al mundo? Y si el mundo
ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Amén. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzar lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Y aquí comenzamos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios. Ay, ay, ay. ¿Qué es lo que es fornicario? Un soltero. Ni los idólatras. Amén. Gloria a estos que tienen ahí en su casa, tienen Colo-Colo campeón, o la U, o la Católica. Eso es idolatría. O los otros tienen mujeres desnudas. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ay, ni los afeminados, ay, 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 ni los que se echan con varones. Agárrate. Amén. Ni los ladrones, ni los ávaros, amén, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mire cómo Pablo los coloca. Pero mire lo que Pablo dice ahora. Y esto era ya. Quizá un hermano fue estafador, otro fue borracho, quizá otro se echó con varón, otro fue afeminado, otro fue maldiciente, y esto era ahí. Ah, dígame amén. ¿No está contento de donde Dios lo sacó? Y esto era y algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo. Si alguno fue borracho, si alguno fue maldiciente, si alguno fue afeminado, si alguno se echó con varón, si alguno fue esto, es Dios ahora cuando se entra al Evangelio y se arrepiente, Dios lo lava, Dios lo santifica. Amén. Dios lo justifica por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Ah, ¿tú fuiste un borracho? Sí, fui un borracho. Verdad que fui un borracho. Pero ahora no soy borracho. Ahora está el Espíritu Santo. Ah, ¿tú fuiste un estafador? Sí, fui un gran estafador. Lo tengo que reconocer. Pero ahora hay otro que me gobierna. Y todo lo ha arreglado. Amén. ¿Fui un ladrón? Sí, sí, fui un ladrón. Sí, fui un ladrón. Pero no tengo que reconocer que fui un ladrón. Pero ahora lo que Dios ha hecho conmigo ha sacado todo ese espíritu de ladronismo.
A ver, pero fuiste un afeminado. Sí, fui un afeminado porque me gustaban las colonias, me gustaba la ropa, me gustaba andar piti, ¿cuánto es? Apitillado. Amén. Me gustaba andar con el cuerpo ceñido, mi hermano. ¿Ah? La hermana le gustaba andar con sus blusas que ya se la reventaron aquí adelante. Amén. Amén. Es verdad que lo que fui. Bendito eres, oh rey, gracias, Señor. Pero no tengo nada que avergonzarme. Pero lo que Dios ha hecho es mayor. Es verdad, Señor, es verdad que he tenido 6 hombres. Es verdad que fui una adúltera, una fornicaria. Pero ahora te recibo a ti. Y cuando ella salió dijo, vengan a ver a un hombre que me ha dicho toda la verdad, mi hermano. Ella no estaba escondiendo lo que había sido. Ella está dándole gracia. Que había encontrado al Mesías, que había encontrado al verdadero Dios, que estaba escondido, lo que tenía malo adentro lo sacó afuera. Y cuando ella se enfrentó al Mesías, no mintió. No tengo, ve trae a tu marido, no tengo marido. Oh, dijo ella, esto ha dicho con verdad. Porque 5 maridos has tenido, más el que ahora tiene tampoco es tu marido. Ella no estaba escondiendo lo que era, estaba reconociendo lo que era. Usted no debe sentir vergüenza lo que fue. Debe sentir contento ahora lo que Dios está haciendo ahora. Pregunto, ¿es su vida digna el Evangelio? Que Dios nos dé gracia. Amén. Que Dios nos guíe. Amén. Amén. Yo pensaba que voy a predicar esta tarde, Señor. Pero aquí estamos ya, terminando ya. ¿Es tu vida digna el Evangelio? Amén. ¿Has llevado una vida digna? Que nadie tenga que señalar con el dedo. Amén. Gloria a Dios. Si te alguien te tiene la cuerda, sí, correcto. Sí, yo fui ladrón. Pero ahora no. Gloria a Dios. ¿Por qué te avergonzás de lo que fuiste? Amén. ¿Ves la mujer samaritana? Amén. Ella estaba. No sentía vergüenza. Estaba contenta. Aleluya. Estaba agradecida. Pero ve que el espíritu carnal humano le da vergüenza. El espíritu carnal humano le gusta engañar, pero no reconocer. Le da vergüenza. Entonces, pero si Dios está aquí hablando la palabra, le está hablando su vida, usted va a reconocer lo que fue. Y se va a sentir agradecido, porque ya no está haciendo lo que antes fue. Estamos contentos porque quizás yo fui fornicario, si el otro quizás fue idólatra, quizás el otro fue adúltero, quizás el otro fue afeminado, quizás otro se echaba con varones, el otro quizás fue ladrón, el otro fue avaro, quizás otro hermano fue borracho, otro hermano fue maldiciente, otro hermano fue estafador. Otro hermano fue impío. Pero Dios me sacó de ahí. Y estamos aquí, mi hermano, porque Dios nos escogió. Estamos aquí para darle la gloria. Estamos aquí para darle la honra. Estamos aquí para alabar al Cordero. Amén.
Amén. Estamos aquí esta tarde, mi hermano, para reconocer que sin Dios nada somos. Amén. Yo estoy contento porque soy de Cristo. Yo estoy contento porque soy de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Cántelo. Ah. Al Cordero, aquí y en la eternidad. Bendiga, pido la oración por Raúl Santana, que le van a cortar un dedo del pie, que Dios haga su obra milagrosa y no se lo corten, y Dios lo traiga el consuelo a su alma. Mi hermano Jonathan Santana, vamos a pedirle a nuestro futuro pastor que venga a orar. Martín Flores, venga, venga, venga.
Cierre sus ojos, vamos a orar. Cierre sus ojos, mi hermano. Adelante, hermano. Gracias, mi hermano. Estamos contentos, mi hermano. Agradecidos. Porque Dios hasta aquí nos ha ayudado. Lo vamos a cantar un grito. Está apagado. Amén.